هي الاستاذ 12 años ملك حسونه 12 años هيا حامد 3 años ليلى ابو صفرة 3 años محمود حرث الله 3 años جميل المصري 12 años Hoy es el día de las Naciones para la Infancia y queríamos señalar el día de hoy, 20 de noviembre, y dar un homenaje a los casi 5.000 niños víctimas del terrorismo de Israel. Hemos seleccionado esta localidad porque aquí hasta ayer había una exposición sobre el terrorismo auspiciado por la Asociación de Víctimas del Terrorismo, que no incluía ninguna mención del terrorismo de Estado de Israel, que llevan 75 años cometiendo. Y hemos aquí sacado unos sudarios representando estos miles de víctimas del terrorismo en Gaza, y también fotos recordando un poco estas víctimas y una lista de algunos de los muchos niños y niñas que han muerto en este último mes. El inicio de la ocupación no es algo que empezó en el 7 de octubre, eso que tiene más de 65 años. Entonces hay que hablarlo con la gente, no hay que parar. Todos nosotros, 10, 11, 100, miles, millones, y luego billones de personas van a hablar de esto y van a pararlo. Y vamos a pararlo todos juntos. ¿Vale? Vamos a pararlo. Gracias. Todos los martes, hasta que haya alto al fuego en Gaza, nos reunimos a las 6:30 en la plaza del ayuntamiento. Y mañana, martes 21, vamos a recordar y señalar todo el tema de los presos políticos, que actualmente, bueno, se ha perdido la cuenta porque hay un encarcelamiento tan masivo en camino ahora que no se sabe exactamente, pero hay aproximadamente 9.000 presos políticos en las cárceles israelíes, incluyendo más de 200 niños, y estamos hablando de niños de hasta 12 años de edad, 2.000 llamadas detenidos administrativos, que quieren decir que están en la cárcel sin cargos ni juicio, y más de 60 mujeres.